Bueno, viajamos por el mundo. Qué gusto para este servidor Leandro Gasco, en contacto por AM 830 kHz, Radio del Pueblo para Argentina, justamente, y en la transmisión internacional. Saludar, reconocer y entrevistar al multifacético cubano residente en Cape Coral, Cabo Coral, Florida, Estados Unidos, Sandy López. Buenas tardes, Sandy. Qué grato tenerte. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, Leandro, y créeme que el gusto y el placer para mí poder compartir contigo y también con tus oyentes estos minutos de radio contigo. Realmente muchísimas gracias por la deferencia y la invitación. Muy bien. Escribiste en las redes, que a mí me gusta mucho tomar esto: la vida es una obra teatral que no importa cuánto haya durado, sino lo bien que haya sido representada. Y los verdaderos amigos son los hermanos que la vida nos regala. Y lo tomo muy en cuenta también. Yo, últimamente estoy diciendo mucho eso, ¿no? Pero lo más importante son los amigos en la vida. Viste que a lo mejor hay como seres humanos que están como muy focalizados, concentrados en hacer dinero. El dinero es importante, obviamente. Y en Latinoamérica cada vez se necesita más porque se vive peor, porque los políticos gobiernan desastroso, pero bueno, hay como una cosa enfermiza, ¿viste? Más plata, más tengo, más quiero, y no valoran la amistad, el compartir. Es como una cosa, por eso, a ver, destaco mucho estas frases y esto, que además no es que lo escribes nada más, sino que lo vivencias, lo experimentas, lo tienes a flor de piel, Sandy, ¿no? Sí, yo creo que, mira, comentabas algo interesante. Es un mal social. Muchos, cuando vivimos toda esta época de la pandemia del COVID, pensamos que si lográbamos salir de ella, pues el ser humano iba a ser mucho más humano, íbamos a estar mucho más unidos, y realmente sucedió todo lo contrario. Si el ser humano ha sido, después de toda esta situación epidemiológica, pues más egoísta, más individualista. Y son cosas que vivimos a diario, no solo en Argentina. Yo creo que es un fenómeno global, mundial, que está en la piel de cada ser humano, viviendo cada una de estas contradicciones paradójicas, porque era para vernos unidos más, y sin embargo, pues lo que hizo fue dividir. Eso por un lado. Por el otro lado, comentabas dos frases que para mí vienen siendo una filosofía de vida. Y mira, por aquel de que haga las cosas por hacer y no deje una impronta en tu vida. Es decir, respirar el aire cada día y respirarlo por gusto realmente no tiene gracia. Es decir, la vida, mira, hay que aprenderla a vivir, y hay que aprenderla a vivir de la mejor manera, porque es sabroso vivir. Pero es sabroso vivirla, digamos, con buena salud. Y esa buena salud, pues, también tiene que ver con buenas prácticas que uno realiza diariamente. Y todo lo que vayas a hacer, así sea un trabajo que te pueda ser agotador, que te pueda ser difícil, pues mira, trata de hacerlo de la mejor manera. Es tu impronta, es lo que estás dejando en la vida. Y si lo vas a hacer, pues hazlo bien. Y eso, el que más beneficiado va a salir, estoy seguro que va a ser esa persona, si realmente toma conciencia ese tipo de cosas. Y en cuanto al tema de estos hermanos que tenemos el privilegio que la vida nos regala, que no nos los da, la parte genética, la parte de sanguínea, que son esos hermanos que tú logras escoger y decir, este es mi hermano, esta es mi hermana, eso es una gran bendición. Y es algo muy lindo que a uno le ocurre, y que también hay que saber elegir a esos hermanos y ser consecuentes con ese cariño, con esa entrega que ellos te dan. Sandy, me parece interesante esta reflexión, y vos sabes que en Argentina hoy tenemos un día de elecciones primarias, y a mí me interesa mucho también el tema de reflexionar o analizar, porque qué bueno sería en los estados si logramos, tal vez a imitación de los próceres que hicieron grandes los países, las naciones, tener algo que vaya más allá de un interés económico, de un individualismo, sino de querer
con lo que uno hace, con el desempeño, con la causa, trascender, ¿no? Como han trascendido los próceres, aunque algunos después han terminado muchos en Latinoamérica exiliados, pero quiero decir que la obra lo trascienda a uno, ¿no? Y eso me parece muy importante. A lo mejor se está perdiendo como en estos días, pero bueno, merece ahí un análisis. Oye, lo que, sociopolítico. Leandro, sí. Mira, es realmente una pena que estén en elecciones políticas. Para mí, no sé, imagínate un cubano que respiró una política de dictadura durante mucho tiempo y que todavía lamentablemente se sigue viviendo en mi país. Mira, tal vez pueda ser una utopía, pero qué rico y qué bueno fuera el día aquel en que a uno no lo tuviera que dirigir la política, que a uno fuera capaz de dirigirse uno mismo. Porque, por ejemplo, para mí, mi política es la que yo me trazo como ser humano, siguiendo pautas que pueden ser, no sé, desde la religión y sus mandamientos hasta los buenos valores. Pero tú te imaginas cuánto dinero nosotros, los seres humanos, estaríamos ahorrando en no tener que pagar en política y en políticos. Sí, pero además, fíjate un dato, Sandy. Hacer. Cuando acá se habla de elecciones primarias, ni siquiera son las elecciones definitivas generales, es elegir a los candidatos que van a quedar representando a cada partido, y para eso gastar millones de pesos, miles de millones de pesos que se necesitan para salud, para otras cosas, ¿no? Entonces, y por supuesto que yo estoy de acuerdo. En campañas se va un porciento considerable solamente en hacer una campaña absurda. De personas que al final de la jornada no son ni los que uno quisiera total, que te estuvieran eligiendo. Total, muy interesante esto que tú dices. Y bueno, por supuesto también considerar que debemos tener algún orden, principios, y surge desde lo individual. A veces la sociedad, bueno, está en una cosa de decadencia moral, ética y demás, y bueno, está manifiesta desde los políticos, sin lugar a dudas. Pero a ver, Sandy, tú naces en Camagüey, Cuba, estudiaste, yo dije multifacético al principio, pero es verdad, porque estudiaste doctorado en pedagogía, Universidad de Camagüey, Ignacio Agramonte Loynaz, pero también estudios superiores en enfermería en Puerto Rico y en periodismo también, formación universitaria, Universidad de Oriente. O sea, tenés un abanico multifacético realmente en tu formación. Mira, yo creo que es un poco el querer. Yo creo que he llegado a todas esas cosas sin proponérmelo. Ahí ha llegado. Número uno, creo que estas cosas se las agradezco un poco a mi única hermana de sangre, porque he intentado hacer por ella y por mí. Pero fíjate que me ha llegado por la inercia de que uno está vivo y uno tiene que llegar a otro peldaño. A ver, realmente siempre me gustó la medicina. Fue lo que más desde pequeño se acercaba a mi vocación de ser humano al servicio de otros. Me sentía muy identificado, me encantaba ver programas de salud, ver seriales que trataran el tema médico, ir a un hospital que para muchos tal vez pueda ser traumático, respirar ese olor, ver, para mí era algo que me nutría, que realmente me agradaba, que me gustaba, que me llenaba. Por circunstancias de la vida, pues nada, queriendo un poco hacerle una trastada a mi mamá y hacer que le estaba sencillamente haciendo caso. En Cuba, bueno, pues cuando llegamos ya y terminamos lo que es el 12 grado, o sea, es en Cuba, preuniversitario, en fin, es la etapa antes de la universidad, pues se crean toda una serie de cuestiones de escalafones, de índices académicos, en fin. Las carreras de periodismo en Cuba es muy difícil en el sentido de que es una carrera que exige un alto índice académico, tiene incluso requisitos adicionales de pruebas de actitud que consisten en cultura general, en redacción, en ortografía, en tener una, digamos que buena expresión oral, en fin, son tres fases que hacen para finalmente aprobarte la prueba de actitud y después, además de eso, ser pues tres pruebas de ingreso a poder ingresar a la educación superior en Cuba. Es decir, que era realmente muy difícil, muy complejo, pues coger las carreras de periodismo.
Realmente lo que me gustaba era medicina, estomatología, pero bueno, mi mamá, por tal de que estar más cerca de mí, porque cuestiones circunstanciales de la vida, pues mis padres tienen que viajar a La Habana con mi hermana y mi mamá pues me quería cerca. Somos de Camagüey, como bien decías, en el centro oriente de la isla de Cuba, en el Caribe. Y mis padres, pues bueno, tienen que viajar con mi hermana. Yo me quedo en Camagüey prácticamente solo con mi abuela. Y pues mi mamá me quería tener más cerca y me pide que por favor escoja una carrera universitaria que se estudie en la capital del país. Y no, en Camagüey, en todas las provincias, bueno, se estudia medicina, que era lo que yo quería. Y así sucesivamente, y yo por tratar de complacerla, porque ya habíamos sufrido algunas cosas dolorosas dentro de la familia, pues le dije, no te preocupes, mira, voy a cambiar y voy a poner en primera periodismo. Pues mira, pues haciéndole cosas de la vida, pensé que le iba a jugar esta jugada a mi mamá, pues sencillamente obtengo la carrera de periodismo, me gradúo de periodismo. Para suerte mía, cuando me gradúo de periodismo, pues abren la carrera de periodismo en la Universidad de Camagüey, necesitan profesores y yo pues decido, en vez de ir a un medio de comunicación, pues dedicarme a la docencia. Esto también requería que este personal docente pues tuviera categorías científicas, docentes, pues lo más elevado posible. Y entro así también en doctorados curriculares en el área de la comunicación y de la pedagogía. Y para suerte mía, bueno, al cabo de 2 años de haber sido graduado de licenciado en periodismo, pues logro obtener el doctorado en ciencia. Mira, lo hice de una manera también sin ni siquiera imaginar el rigor científico, el rigor profesional, humano, que esto implica. Yo cuando defendí mi tesis doctoral, que además recuerdo que era un tribunal muy exigente, para suerte mía escogí un tema que realmente era muy poco conocido para poder llegar a una teoría y realmente existir algo novedoso dentro de la ciencia, que es lo que se pide sobre todo en las investigaciones doctorales para redes, hacer un aporte. Porque si aportas algo es porque hay una brecha epistemológica, en fin. Pues nada, no realmente yo no logré, yo creo que no sé ni en qué momento yo, tal vez yo logré concientizar de que yo, una gente sumamente joven, había obtenido un grado científico como el de doctor en ciencias y que además había tenido el voto unánime de todo el tribunal, un tribunal que además era muy respetado. Dentro de los grados científicos en ciencia en Cuba. Esto, bueno, me abrió nuevos horizontes profesionales, académicos, comienzo Sandy, también incluso. sí, hablando de nuevos horizontes académicos y otras cuestiones, quería que reflexionemos un poco y que me digas también a nivel formación, que es lo que estamos, bueno, abarcando un poco ahora, cuando uno habla de universidades o de institutos académicos, además de lo que estás citando de Cuba, por ejemplo, haciendo, no sé, un parangón o algún tipo de análisis sobre también la cuestión de formación académica en periodismo en Venezuela o en Ecuador, ¿qué puedes decirme? Mira, yo creo que el periodismo a nivel general, número uno, es una carrera que realmente es de aptitudes. Se debe tener aptitud ante eso. Pero creo que el estudiante en formación de periodismo le falta mucho en la praxis. Es decir, tal vez la teoría en las universidades puede que tengan estos clásicos y se haga y el estudiante que están en las aulas de periodismo pues les guste, tengan esa vocación. Sin embargo, yo creo que le falta mucho más praxis, sobre todo en estos contextos latinoamericanos que por lo menos tuve la experiencia de vivirlo. Es decir, es un poco, se juega a hacer periodismo dentro de la academia. Y el periodismo es un oficio que hay que practicarlo, hay que ejercerlo en el día a día. Es decir, te haces periodista realmente no en el aula, te haces periodista en la calle, te haces periodista viendo cómo un jefe de información,
o cómo es difícil lograr hacer la noticia y llegar esa noticia de una manera amena, comentada, venderla a ese oyente, a ese lector, a ese televidente o sinceramente a ese cibercliente que hoy en día se ha convertido en uno de los boom del periodismo, el ciberperiodismo. ¿Cómo tú le vendes la noticia? ¿Cómo tú logras darle a conocer en un material, pues, noticia, pero también entretenimiento, pero también una opinión, una mirada crítica, algo que logra cambiar, despertar a este individuo sobre algo que está aconteciendo y que está pasando? Hoy son las elecciones primarias en Buenos Aires En y puede ser que Argentina, para sí. muchos argentinos, digo, ajá, perdón, No, en Buenos bueno, Aires en Buenos también, en Aires Buenos y en Aires toda también hay Argentina, boleta y electrónica, toda en Argentina, digital. y en toda Argentina. Sí. Puede ser que el argentino de hoy en día estas elecciones primarias pues ya lo vea como algo tan normal, como algo tan natural como todos los días llegar y cepillarse los dientes temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque ha visto que eso no ha resultado para nada, que la vida sigue igual, como dijera una antológica canción de Julio Iglesias, y no le importa, no da trascendencia, no hay un análisis. Sin embargo, el periodista tiene que ser capaz de despertar, tiene que ser capaz de decir, oye, si todos realmente tomamos conciencia, si todos realmente somos capaces de fundar un país, de decir basta esto, basta lo otro, mira, lo que hace falta es dinero para mejorar los servicios públicos de salud o de educación, o para mejorar la vivienda, o para sencillamente ayudar a ser mejores argentinos, pues mira, estamos haciendo algo bien desde el punto de vista de la profesión. Sí, vos Eso no sabés se aprende que en el aula, eso se sí, aprende en la praxis no, y se claro, aprende en un medio. no, y Falta mucho además, más sí, tiempo de práctica en total. unidades docentes que son de medios de comunicación. Totalmente. Lo que pasa es que es un ámbito tan complejo porque también están las universidades del Estado que a veces adoctrinan, que no siempre son las tradicionales, a veces también, y se necesita, más allá de la formación y de la cultura general, que es muy importante, cierta cercanía con el otro. Porque ahí, esa es una cuestión muy importante, ¿viste? Vos ves lo que pasa en la calle, tenés cierto conocimiento, porque hablás desde un saber para opinar, ir al foco e intentar cambiar algo. Bueno, varias cuestiones. Pero hablando de Aunque mira, te televisión, digo, sí. a veces incluso sabiendo, a veces el saber mucho llega a ser peligroso. Sí, Fíjate, muy si es así, peligroso, de claro. que yo voy a tratar de relajarme un poco a la hora de comunicarme, porque realmente estoy en aras de que yo sé que el tiempo llega a ser corto, en aras de que, no sé, y además un cubano, no sé si sabes que hablamos muy rápido, sobre todo los No, pero camagüeyanos, está que bien, está bien. Yo te nos entiendo decimos todo hablar y perfecto, te entiendo pronunciamos bien todo el perfecto. castellano. No, está bien, está genial. Escuchame una cosa. A ver, ¿cómo fue tu tiempo hablando de televisión en Cuba, labor periodística, en portada informativa en TV? Mira, casualmente Portada Informativa es un proyecto docente, televisivo, que diseñé y que tuve la dicha de que fuera aprobado. Por la televisión allá en Camagüey, por el Instituto Cubano de la Radio y la Televisión. ¿Y para qué se fundó y cuál fue el objetivo fundamental? Mira, la idea fundamental era que los propios estudiantes nuestros de periodismo se insertaran a un programa donde tuvieran mayor libertad de expresión, donde también tuvieran la oportunidad de salir en cámara, de conducir, de que los materiales que se proyectaran dentro de este noticiario, que era diario de lunes a viernes, continúa saliendo incluso, se mantiene en cartelera, a pesar de que, bueno, una vez que nos fuimos del país, nos censuran por completo, nos cancelan, nos eliminan de todo tipo de programa, Qué de raro, qué podcast raro hemos eso. realizado. Sí, chico, qué casualidad. Es como una manera de hacernos desaparecer. Y si tú supieras, el efecto es como boomerang. Ah, claro, No sí. nos logran desaparecer. La gente como que nos quiere más, nos extraña más, nos desea más. En fin, pero bueno, cosas que pasan y que suceden. Eso no nos viene al caso ahora. Pero Portada Informativa fue eso, es decir, fue la idea fundamental. Que surgiera comunidad docente. Yo, además,
de ser profesor, pues también comencé después al unísono a colaborar con Televisión Camagüey como reportero, como periodista, pero también como presentador, como guionista de varios programas, como director general incluso de esta portada informativa, que era un noticiario diario, y que se adaptaba incluso mucho a cuestiones del ciberperiodismo, nos nutríamos de todo lo que estaba aconteciendo, pero sobre todo lo que le pasaba, lo que le dolía y lo que le interesaba al camagüeyano. Mira, Cuba es un país muy contradictorio. El gobierno dice que tienes todo tipo de libertad de expresión, sin embargo, no tienes una internet digna donde tú puedas saber cómo está hoy el mundo. Pero ahí hay una empresa del Estado que monopoliza lo que pueda No, hay producirse una en empresa, Internet. no, es la única empresa que existe. Que no es Mira, esto es empresa, es muy parte del divertido. Estado, va. Sí, los que me mandan allá, olvídate que es el gobierno. Fíjate, Claro. sí es tan divertido. Y Portada Informativa hacía todo lo contrario. Y eso a mí me agradaba tanto, pero tanto, tanto, tanto. Y entonces, como uno tenía cierto respeto académico, pues te lo respetaban. Y además, fíjate, que salía por una cuestión muy noble, docente, de que este programa se convertía en una unidad docente. Es decir, los estudiantes eran los que realizaban los reportajes, los materiales, y el jefe de ellos, pues, era yo. Entonces no había esa gran contradicción y no le mandaba a hacer trabajos que realmente le interesara y le doliera al pueblo y que el pueblo se viera realmente reflejado. Y paradójicamente no seguía las políticas editoriales del Partido Comunista de Cuba, que en definitiva es quien llega a Monopoliza, sí. trazar Sandy. la norma. Fíjate que lo que te decía que era tan curioso que tú leías, digamos, un periódico cualquiera. Todos tenían la misma temática. Ve, abrías, encendías el televisor, todo era la misma temática. Vaya, era monotemático. El tema de las noticias, de los reportajes. En la semana había que hablar de esto, de esto y de esto. Y todo el mundo tenía que hablar de eso. Los únicos que se iban por ahí, por otro ladito, afortunadamente, pues era este programa que, para dicha mía, todavía sigue saliendo al aire. Bueno, marcaste una etapa ahí que es muy interesante y yo sé que los colegas lo reconocen. Vos sabés que cuando hay un cubano que está exiliado en Europa o en Estados Unidos, de repente tiene alguna fotito mía y dice, Leandro Gasco, periodista anticomunista, a mí me encanta, porque yo me... Pues sabes que yo soy un gran defensor de la libertad, de la verdad, del bien, que sí, yo lo digo, yo detesto todos los sistemas opresores, sobre todo el comunismo, porque hay un desgobierno. Siempre cuando vos ves, y la hipocresía que es lo peor del mundo, gobierno rico, pueblo pobre, ya está, no hace falta que me digan nada y cuando no hay justicia, ¿no? También en los socialdemócratas pasa algo parecido, bueno, en Latinoamérica estamos viendo estas cosas. Y a veces el ser humano no entiende, cuando dice, no, pero no, porque no te das cuenta que la corrupción y la falta de justicia nos involucra a todos, nos involucra porque mañana uno va a un hospital o a una clínica y cuando la corrupción está enquistada, empezando por los políticos, entonces hay un hecho de mala praxis y queda ahí. Porque no hay justicia, entonces la impunidad se propaga, y bueno, esto obviamente en una tiranía o en cualquier mal gobierno conmueve, indigna, por eso yo quería que hablemos un poquito de la familia y que, a ver, vayamos a la historia, la mencionabas hace un ratito, pero vayamos a la historia de tu querida hermana. Cuéntanos porque es un hecho que vale la pena que se conozca, a ver. Mira, yo creo que esta situación, te decía, me marcó muchísimo. Y creo que he sido multifacético porque he intentado vivir dos vidas. Porque además me ha motivado a que mientras vivas tienes que tratar de vivirla con intensidad, de hacer algo bueno por la vida que te reconforte a ti y logre reconfortar a otros. Como te dije, yo complací a mi madre en estudiar una carrera que estuviera cerca de mis padres y de mi hermana.
Lamentablemente, mi hermana, mi única hermana, fue víctima de malas prácticas. Mira, las malas prácticas médicas existen en cualquier parte. Pero, por ejemplo, yo, que ahora soy enfermero, que bueno, recién acabo de terminar un nurse practitioner, que ya es un proveedor de salud, muy equitativamente a un médico, porque ya está facultado para ordenar exámenes médicos, clínicos, ordenar Sí, medicamentos, los enfermeros en en fin, Estados estás Unidos con muy. formación universitaria prescriben medicamentos también y tienen una alta formación universitaria. Eso Sí, sí, eso. claro, Yo lo he pero visto es porque me he una, entrevistado con muchos, ya es sí. una formación de posgrado, Sí, es sí, decir, sí. no lo llegas a obtener en el pregrado, sino en el posgrado que logras tener esta cuestión. Y como yo me debía la profesión de estudiar medicina, y siempre dije que si volvía a vivir, volvía a nacer, pues lo haría. Y cuando tú vas a otro país y emigras, vuelves a nacer, pues entonces sencillamente yo por lo menos tenía que cumplir conmigo. Había cumplido ya con mi madre, creo que había cumplido con unas cuantas personas, pues debía cumplir por lo menos conmigo mismo, ¿no? Con mi satisfacción desde el punto de vista vocacional. Mi única hermana, bueno, pues fue víctima de malas prácticas con apenas 9 años. Mi hermana, primero, bueno, fue muy maltratada con una anemia. Una anemia que en una niña en ese entonces tenía 7 años, llegó a 7,4 y sinceramente sin más ningún otro tipo de análisis, prescripción, enseguida pues médicos del nivel muy primario en Cuba, pues sencillamente le manda fumarato ferroso con vitamina C. Recuerdo que no había ni vitamina C, imagínate tú que la vitamina C es quien, la vitamina que logra fijar el resto de los minerales y las vitaminas. Había que inventarla, consumos de limón y con muchísimas otras cuestiones, con guayaba, que también es muy rica en vitamina C, porque la vitamina C en ese momento incluso estaba completamente perdida, independientemente que, bueno, después se consiguió. Fin de la historia, mi hermana, pues, en muy poco tiempo la hemoglobina le bajó mucho más, a llegar a un estadio de 4,2 de hemoglobina, algo horrible, pálida, en fin, jamás en mi vida. Es decir, mi hermana y yo siempre fuimos muy saludables, mi hermana incluso más saludable que yo. Y pues nada, hacen unos chequeos en Camagüey, da negativo, la remiten a un hospital importante de referencia nacional en Cuba, en La Habana, el William Soler, y allá, después de un segundo intento de análisis de la sustancia del medulograma, pues detecta células cancerígenas y es diagnosticada con una leucemia linfática aguda. Pero paradójicamente, estos citostáticos que comienzan a suministrarle como parte de la profilaxis de esta enfermedad cancerígena, pues hacía reacciones y reacciones y reacciones adversas que constantemente había que estarla pues contrarrestando con vitaminas o cambiándola. Sí, incluso mi hermana se le llegó a quitar todos los citostáticos, comenzaba el tema del tratamiento del ozono, que según muchos especialistas, pues era muy bueno para todas las cuestiones de enfermedades de cáncer. Mi hermana, bueno, se somete a tratamientos de ozono. Mi hermana, incluso a pesar de ser muy una niña, tenía un conocimiento completo de su enfermedad, de su tratamiento, de que se le caía el pelo completamente. De hecho, mi familia de acá en los Estados Unidos enseguida mandaron una peluca con su mismo cabello, para nada. Ella sabía que si usaba peluca, pues sencillamente se iba a demorar en crecer ese pelo. Decidió incluso regalársela a una amiga, compañera de ella de tratamientos en el hospital, que sí, vivía con la angustia de no salir calvita y no verse así. Mi hermana no, mi hermana con muchísima dignidad enseñaba su calvicie y ella misma incluso indagó, escuchó que era bueno, pues dentro de la medicina natural que se emplea mucho en Cuba, pues una llamada planta que se llama escoba amarga, que se da muy silvestremente, pues usted la recogía y con ella, pues elaboraba como especie de un brebaje con el agua, y usted se daba esos baños y el pelo nacía, salía con mucho más fuerza. Pues mira, quiero decirte que sí. Yo no sé si fue esa idea y esa filosofía de que todo lo que hagas tienes que tratar de hacerlo lo mejor posible, por el bien tuyo, por el bien de los demás,
Pues mi hermana todos los días lo recogía, mi mamá se lo hacía y ella se lavaba su cabeza y muy rápidamente le salió el cabello. Le Pero suspenden todo tipo de medicamentos citostáticos y sin embargo, pues nada, a pesar de que se le suspende porque está teniendo problemas la doctora que estaba a cargo, que en aquel entonces el que estaba directivo pues abandona el país y esta otra persona aún más incompetente pues le dan. Porque mientras más incompetente eres, pues eres mucho mejor para el gobierno en Cuba. claro. Mientras más incompetente dirigir, eso es ideal. Y enseguida, pues la ascienden y a la jefa. Ella, por supuesto, dice: mira, yo creo que lo mejor es que ponerle, continuar con el citostático. Se le pone, se manda, incluso se envía para la casa sin previa observación, teniendo estos problemas ya con antecedentes de que hace reacción. Y mi hermana, casualmente, hoy. Un día como hoy, un fatídico día como hoy, 13 de agosto, no solamente por haber nacido uno de los grandes dictadores que ha dado el mundo, que es Fidel Castro, sino también un día como hoy, casualmente, 13 de agosto, mi hermana se le suministra por la punción lumbar, que es en esta zona de atrás de la espalda. Que tenemos, bueno, pues se extrae el líquido, le es muy difícil extraerle el líquido, son tres residentes estudiantes que intentan, como en el cuarto intento, incluso no había ni agua en el hospital, logran extraer el líquido y logran también, bueno, logran no, yo creo que mal logran suministrarle, administrarle parte del citostático, en el caso específico el metotensate. Mi hermana pues no se deja en el hospital para observarla. Mi hermana es enviada a la casa porque no hay agua en el hospital, en fin, después incluso de tomar una idea que ya se había abandonado en el caso de ella, que le hacía reacción, es enviada a la casa y en horarios de la noche, de un 13 de agosto, mi hermana eso de las 9 de la noche, en plenos apagones horribles que vivió Cuba en el año, en los años 90, pues comienza a tener unas estatus convulsivos, convulsiones en la casa, algo que jamás nunca habíamos vivido y que para mí quedó grabado en la memoria. Y bueno, las primeras convulsiones fueron a la casa, llegamos al hospital y con todo y eso, pues no recibíamos ni asistencia, no había ni médicos ni enfermeras. Mi madre era quien tenía que estarla aspirando porque te puedes ahogar y asfixiarte. Era yo quien, apenas un adolescente, pues le suministraba oxígeno a mi hermana y logran así 3 horas. Sandy, 3 horas continuas convulsionando y de la noche al día, pues un vegetal. En tú el día de sabes, hoy, eso mi me hermana interesa, sigue a viva, ver, pero en un estado coronar, vegetativo. coronar, porque el tiempo, tú sabes que corre rápido, pero Claro. la realidad es que hoy ella está en un estado vegetativo producto de esa mala praxis, ¿no? Correcto y de Entonces, cuando dicen que responsabilidades por funciona completo. divino la salud en Cuba y los gobiernos lo promocionan haciendo negocios con el turismo también, es interesante que sepan esta cuestión, ¿verdad? Porque esta cuestión incapacitante Es una falsedad, modifica, es sí, parte no, de. complica la familia, ya no es la misma después de un hecho así y la salud de ella, que yo sé que tú haces todo para que se rehabilite, y bueno, La pero. mala práctica existe en todas partes, pero por ejemplo, yo aquí en los Estados Unidos soy enfermero, cometo una mala práctica y tú puedes estar convencido de que sencillamente al menos la licencia me es suspendida. No ejerzo más como enfermero ni como proveedor de salud. Y Claro. eso es así. Sin embargo, en Cuba hay algo, un dicho, no sé si recordarás, porque a nosotros los periodistas nos lo dicen mucho, no sé en Argentina, pero en Cuba lo comenté, era un dicho muy popular en el caso del periodismo, que decía, el médico sencillamente pues logra sus equivocaciones e enterrarlas en los pacientes. El periodista no se puede equivocar porque las publica. Entonces, Lógico. en Cuba sucede eso, es decir, no pasa nada y sencillamente pues las personas o mueren con ese error sin saberlo y quedar impune Y hay y es que algo tocar el lamentable, tema, es algo Sandy, de la triste y que ha justicia, ¿eh? empeorado Sí, hay que tocar el tema de la en estos justicia. momentos en la Cuando, isla. claro, cuando no existe la justicia, bueno, obviamente se complica todo, como bien detallabas. Nos quedan como 6 minutos o 7. Entonces, a ver, quiero primero que me des un concepto, a ver, sobre el tema justamente del parole humanitario, un mensaje que quieras brindar para los políticos, a ver, en general. Mira, la emigración y sobre todo el sistema migratorio en Estados Unidos con respecto a Cuba, Venezuela, Haití está cambiando constantemente. Ya es noticia,
de este viernes, de este fin de semana, que nos hemos levantado con una nueva noticia para bien nuestra, y es que el tema de la reunificación familiar, digamos, en mi caso, que ya soy ciudadano americano y reclamo a mis padres, pues ya no va a tener ni siquiera una entrevista en La Habana. Ya va a tener sencillamente una entrevista por online, por correo electrónico, y va a tener la entrevista frente a frente a un oficial de migración cuando llegue a un aeropuerto de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es una buena noticia. Mira, con el cubano ha sufrido tanto que sí. ¿Para qué contarte? Tú sabes lo que es lanzar familias después que han sido divididas durante años a otros lugares, como es el caso de Guyana, pasando trabajo. Es horrible lo que ha pasado al cubano. Creo que es uno de las personas, de los seres humanos que más ha sufrido el tema de las malas políticas, de los malos gobernantes en todo el mundo. El cubano tiene tanto, pero tanto, 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 tanto por dentro de situaciones incómodas, malas, que ha tenido que vivir por el solo hecho de tener dirigiendo un gobierno que nunca lo ha elegido, jamás ha elegido a sus dirigentes. Entonces es algo muy triste. Por lo tanto, todo lo que se pueda hacer a favor del cubano, mira, yo soy realmente, me declaro un demócrata por completo, digo, por un republicano, perdón, por completo, sí. Pero creo demócrata que... demócrata no, que Biden, yo siempre digo que es como un extraterrestre. No, pero bueno. Pobrecito, hay que... Pobrecito, pobrecito, es la edad, es la edad. Sí, pero bueno, sí, bueno, pero es perjudicial también. No, pero escúchame. Los que lo rodean. Sí, mira, bueno, Obama lo rodea, qué peligro. Acaba de eliminar el tema del asilo político. Sí. Sin embargo, se han creado otras alternativas también un poco para acceder a eso. Ahora está este famoso paro humanitario, en el cual, bueno, yo doy gracias a que existe, ojalá logre durar mucho tiempo, porque en el caso de mi hermana la estoy reclamando por este tipo de paro humanitario, junto con mis padres, que vendría entonces por el programa de reunificación familiar. Pero Sandy, el cubano ha sufrido mucho. Sí, hoy te corto mucho porque pasa el tiempo. Enhorabuena, si se le favorece. Escúchame, sí, que por supuesto que sí, además es una cuestión humanitaria fundamental para tu hermana y para tus padres, que a propósito los mencionamos, Arlene González Abatela, Carlos López Comas, y bueno, también los amigos que te quieren, hermanos, tías por ahí, tu amiga que mencionamos, Gisela Pérez, y además una labor muy importante en enfermería ayudando, estuviste toda la época del COVID ahí en New York, después ya en el sur de la Florida tuviste COVID, ¿qué más tuviste? El virus del mono, de todo, lo que no te mata te fortalece, ¿te acuerdas? Sí, claro, el cuerpo va cogiendo sus buenas cargas inmunológicas y además estamos vivos. Y mientras estemos vivos, pues que viva la vida y tratemos de hacer las cosas de la mejor manera a favor de la especie humana, que es lo más importante. ¿Querías elevar el nombre de tu tía, me habías dicho ahí, aparte de tu amiga Gisela? Tengo tantas personas buenas que me han ayudado, que están al lado de la vida, entre tías, amigos, pero mira, lo más importante es que sabemos reconocer el cariño cuando es sincero, cuando es bueno, y sobre todo que somos recíprocos, como también soy recíproco en agradecerte a ti y a todos los que han estado compartiendo con nosotros estos tiempos, estos minutos de radio y también de conversación, de charla grata entre dos colegas que, aunque bueno, ya en estos momentos no ejerzo el periodismo. No, pero la llamita la tiene, la llamita la tiene. De ejercer varias cuestiones, docencia, periodismo. Ahora en estos momentos también enfermería, prácticamente ya casi cuasi médico. Mira, eso es una gran dicha en la vida. Tú sabes lo que es poder hacer todo lo que has querido hacer en la vida y que todavía me falta porque soy muy joven todavía para seguir adelante. Mira, eso es una gran dicha. Por eso hay que saber aprovechar la vida y es la invitación que uno le hace a las personas. Qué bueno, son 7 años en Tierra de Libertad ya en Estados Unidos. Dime algo de Cape Coral, Cabo Coral, ¿qué es lo más lindo que tiene? Porque está vendido como la Venecia ahí de Estados Unidos. A ver. Exacto, es la Venecia de Estados Unidos porque tiene muchos afluentes, más de 400 afluentes que salen completamente a bañar las aguas del Golfo de México. Es una ciudad incluso donde la mayoría de sus habitantes son veteranos de guerra de los Estados Unidos, son personas mayores, personas muy decentes, muy
respetadas, muy queridas, y han encontrado en Cape Coral esa ciudad que incluso, según los estudios de criminología de aquí, de policiales de los Estados Unidos, es la ciudad número dos de tener menos nivel criminal Ay, en todos vamos los para Estados Unidos. allá. Es una ciudad muy tranquila. Pues ven, acá te Ay, esperamos no. y verás poder realmente vivir la tranquilidad que se vive en este tipo de ciudad, que incluso para llegar a ella tienes que atravesar dos grandes puentes, enormes puentes, porque nos separa hasta el agua. Así que para llegar a nosotros, fíjate, cuántas cosas hay que hacer para llegar a Cape Coral y Cabo Coral en español. Es una ciudad muy bonita, muy agradable. Y acá pues he encontrado pues también este lugar para vivir, preparar la llegada de mi familia, porque es un lugar para vivir en familia, con tranquilidad. Creo que mi familia lo merece y creo que Cape Coral ha sido el mejor lugar para ese reencuentro de que la familia nuevamente se vuelve a unir para bien. Yo feliz de haber podido tener esa posibilidad y esa dicha y que sea en Sandy, esta hermosa ciudad tropical de la Florida, qué bañada por bueno. las aguas del Golfo de México. Bueno, multifacético amigo Sandy López, nosotros ya nos vamos. Tenés 10 segundos para un saludo final, 15, a ver. No, el saludo para ti y para todos los que han estado con nosotros. Ve acá, no te despides con ninguna música cubana, No, porque yo el tengo cubano, para adelante. Cantás vos, aunque la próxima esté vez en cantás Alaska. vos. No, No eso sé, no ¿querés soy, cantar bueno, ya algo o tuve. no? No, 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 ya tuve que ser multifacético, pero bailando sí te juro que Sí. soy muy buen bailador. Bueno, mamá. Pero no, no, no me hagas eso, que ahí sí voy a estar castigando a tus oyentes y no lo merezco. No, para nada, para nada. Eres multifacético, todos lo haces bien, me parece fantástico. Bueno, te mando un abrazo enorme. Este ha sido un reconocimiento para ti, Sandy López, ¿eh? Leandro Gasco te envía un abrazo grande y bueno, el gusto de tenerte justamente en contacto por AM830, Radio del Otro Pueblo. fuerte para ti y para todos los argentinos. Muy bien, gracias. La seguimos, ¿eh? Muy bien.